¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña en este diálogo público de Voto Informado. Les recuerdo que nuestra página de internet está abierta para que usted consulte efectivamente toda la información que tiene, votoinformado.unam.mx. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La comunidad universitaria tendrá oportunidad de hablar de manera directa con el coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista, Ignacio Iris, a quien saludo. ¿Cómo le va, coordinador? Muy bien. Me da mucho gusto recibirlo. Bueno, pues ya sabe usted cuál es la mecánica de este programa. Habrá tres bloques, cual la comunidad le formulará preguntas. En primera instancia hablaremos de economía y desarrollo, después hablaremos de seguridad y justicia y finalmente participación. Al final le formularé yo directamente una pregunta, pero si le parece iniciamos el programa rogándole que en los próximos minutos nos presente cuál es el objetivo de su partido. Muy bien. Nuestro esfuerzo partidario se dotó de un diseño distinto a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales tienen un diseño presidencialista, donde el líder, el caudillo, etc., decide todo. Nosotros en el partido tenemos un diseño parlamentario, tenemos una dirección colegiada y rotativa donde se elige un coordinador y dos vicecoordinadores entre 15 miembros cuando más y la coordinación es rotativa por un año. En términos coloquiales nadie se queda con el balón para evitar pues la concentración y la desviación Tradicional en los partidos. Y nuestras decisiones, las no trascendentales, las tomamos por mayoría simple y las trascendentales las tomamos por las dos terceras partes de los integrantes. ¿Cu ¿Cuántas personas integran el Comité Ejecutivo Nacional? Doce. Doce. Doce personas. Y en nuestro diseño ninguna tendencia ¿no? o corriente puede quedarse más del 34% de los integrantes de las direcciones a todo nivel, ni más del 34% de las candidaturas. Ese es el diseño de nuestro partido. ¿Por qué se llama humanista? Cuéntenos. Bueno, porque el humanismo cobra vigencia en el mundo y particularmente en la situación particular de nuestro país. Creemos que las políticas públicas, el centro de ellas debe de ser la persona y su familia. Y ahora, pues el centro de las políticas es el centro económico, que favorece a las grandes corporaciones y no favorece ni el ingreso de la persona ni de las familias, y en consecuencia afecta sus condiciones de vida y de trabajo, las limita. Y creemos que hay que transformar el Estado de tal manera que podamos impulsar realmente el desarrollo económico, social de las personas y sus familias. Por eso tratamos de darle una expresión política al humanismo en nuestro país. Pues ahí tiene usted la formulación general del Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista. Primera vez que concurren en el plano nacional a las elecciones, ¿va? Así es. Pues le parece que arranquemos y le pidamos a la comunidad que le formule sus inquietudes. Claro que sí. Pues vamos a empezar en este primer bloque con Economía y Desarrollo. Y le voy a rogar a Emilio Jiménez que formule su pregunta. Emilio, por favor. Hola, mi nombre es Emilio Jiménez de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta es, ¿qué entiende el partido por desarrollo humano en un contexto, eh, bueno, catalogando a México como un país en vías de desarrollo? Bueno, mira, para el partido el desarrollo humano tiene que ver con el bienestar de las personas y de sus familias. Contener condiciones de movilidad social, es decir, contener posibilidades de ir subiendo en la escala social a nivel general, educativo, económico, social, etc. Para nosotros, eso es el desarrollo humano. Le recuerdo al auditorio que puede seguir este programa también. Aparece en pantalla en nuestra página de internet, en Facebook y también en Twitter. Raúl Noria, por favor, formula tu pregunta. Hola, mi nombre es Raúl Noria de la Facultad de Economía. Eh, mi pregunta es, bueno, de acuerdo a su plataforma electoral, eh, uno de los factores que detiene el crecimiento de la productividad en México es la alta tasa de informalidad en el país. ¿Qué medidas van a implementar para solucionar esto? Bueno, sin lugar a dudas el gran problema del país es la desigualdad, particularmente en el ingreso. Es necesario desarrollar el sector social de la economía, pero no el tradicional sector que conocemos, que es más una visión legalista que económica. El sector social... En México se ubica exclusivamente en ejidos, comunidades, sociedades cooperativas, ¿no? fondos mutualistas, sindicatos, etc. No dejan de ser una parte importante del sector social, pero el sector social mayoritario es la empresa familiar, la empresa comunitaria, a las que hay que darle facilidades de acceso al crédito y de acceso a las nuevas tecnologías. En eso el país está totalmente atorado. No tenemos una banca de desarrollo que fomente el sector social de la economía y eso, sin lugar a dudas, sería combatir la informalidad si tú le das a la sociedad la, la facilidad de organizarse y de tener una actividad económica que sea apoyada desde el Estado. Es muy interesante ese tema. ¿Hay algún país en el que se hayan inspirado para tener, digamos, un modelo como el que describe, coordinador? Francamente, no. Mm. ¿Ah? Nos hemos inspirado en la tradición del país. Eso es. ¿Ah? Nuestro país, desde muchos años atrás, le ha apostado mucho. A las formas organizacionales. Si tú revisas los fondos mutualistas, por ejemplo, que desarrollaron los trabajadores electricistas en su tiempo, ¿verdad? pues competía con cualquier banco. Eso es. Vamos a incorporar ahora a Alejandra Tecorralco a la conversación. Alejandra, por favor. Buenas tardes. soy estudiante de Relaciones Internacionales, mucho gusto. Y bueno, mi pregunta es, como sabemos, a partir de la reforma energética se pretende implementar como parte de las energías sostenibles este, la técnica del fracking, fracking o fractura hidráulica. Entonces, el partido ha, ha mencionado que esto trae amenazas para el medio ambiente. Mi pregunta en sí es, ¿ustedes buscarán legislar en materia para prohibir esta práctica? Para regularla también hay técnicas que permiten disminuir el daño al medio ambiente. no puedes parar el desarrollo económico del país. y la cuestión energética para el país son 41 centavos de cada peso que gasta el gobierno. no atender ese aspecto con el debido cuidado significa poner en riesgo una serie de beneficios que el Estado otorga a la ciudadanía. Entonces habría que regular eso. Jazmín Vázquez, por favor. Gracias, buenas tardes. Eh, Jazmín de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿qué políticas implementarían para, el, para que la población tuviera un mayor poder adquisitivo? Gracias. Sin lugar a dudas, creemos que se debe de modificar el salario, se debe de pagar un salario por hora y de acuerdo ¿no? a las especificidades ¿no? de cada rama, porque el salario que pagamos no alcanza ni siquiera para, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Y esto es un debate que no ha tenido conclusión, pero sin lugar a dudas... ¿Quién puede negar que el, el consumo es el principal motor de la economía? Si la gente no tiene para consumir, ¿cómo dinamizas la economía en el país? Entonces, el aumento salarial es fundamental para el desarrollo de la economía. Y el planteamiento sería por horas. Claro. Bien. Vamos ahora contigo, Iracema Mejía, por favor. Iracema. Aquí la tengo. ¿Qué tal? Eh, estudio Ciencia Política en sexto semestre y mi pregunta es, ¿qué opina usted acerca del presupuesto base cero que se ha propuesto por Videgaray para el ejercicio fiscal 2016? Sin lugar a dudas, el presupuesto siempre ha partido de cuestiones ya muy elaboradas por cada dependencia federal cuestiones que a veces o por lo regular no atienden la principal problemática de la sociedad. Entonces me parece necesario y oportuno reformular las bases del presupuesto. Inclusive habría que tener presupuestos multianuales que pudieran impulsar programas de desarrollo económico regional. Eso es. Bueno, pues vamos ahora a pedirle a Rebeca Rodríguez que formule su pregunta, Ignacio Iris. Rebeca, por favor. Hola, buenas tardes. Soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿consideraría legislar para que los, para que los estados y municipios tengan que licitar la, contrat la contratación de deuda? Sin lugar a dudas, ese es uno de los grandes problemas del país la contratación de deuda por parte de municipios y estados sin ningún control, pero además sin ninguna supervisión. Es necesario legislar que, de tal manera que no solamente haya un control sobre los montos de endeudamiento, sino también el verificar que el préstamo se utilice realmente para lo que fue contratado. El problema hoy es que hay entidades con deudas que se van a pagar en muchos años y no se tradujeron en infraestructura, en desarrollo. Creo que ese es uno de los retos de la nueva legislatura, el poder regular y controlar efectivamente las reglas para la contratación de adeudos. Ya. Eh, me pregunta vía Twitter Javier Maldonado, ¿el Partido Humanista considera que se debe hacer una reforma fiscal en este país? Sin lugar a dudas, la que se hizo fue pésima, grabó particularmente a los que ya estaban cautivos. Imagínate una familia que tiene... Una tienda de abarrotes ahora tiene que contratar un contador que le cuesta tres mil pesos al mes, porque el contador tiene a su vez que contar con diferentes softwares para poder ¿no? hacer la declaración. Entonces, nos parece que es necesaria una reforma fiscal, pudiéramos decirle redistributiva en el sentido de aligerarle a los pequeños y a los medianos los impuestos y grabar realmente ¿verdad? a los que tienen grandes utilidades. Ya, pues estamos conversando con Ignacio Iris, él es el coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista. Vamos a hacer una breve pausa, en el siguiente bloque platicaremos de seguridad y justicia. Bueno, pues si sí, en el bloque anterior hablábamos de economía, en este vamos a hablar de lo que más preocupa a la gente en estos tiempos. Bueno, la economía también preocupa y preocupa severamente. Pero ¿qué hacer con la seguridad y la justicia? Tema que lleva muchos años en la agenda pública. Así es que si le parece incorporamos y formulamos la, lo le pedimos a Miguel Rodríguez que sea el primero en formular su pregunta. Miguel, por favor. Gracias. Yo soy Miguel. Soy de la Facultad de Ciencias Políticas. Sabemos que al Partido Humanista le interesa mucho el tema de los derechos humanos. Entonces yo quisiera saber qué haría el Partido Humanista en el tema de la sobrepoblación y la violación de derechos humanos en las cárceles. Sin lugar a dudas es un tema que tiene que ver con la obligada y necesaria reforma del Estado. Y tiene que ver también con la inversión pública. Es necesario invertir en crear más centros de rehabilitación que permitan una población manejable y que pueda ser sujeta realmente de rehabilitación mediante diferentes técnicas que requieren de instalaciones forzosamente. y algo muy importante es poder legislar para poder cortar los puentes que existen entre la delincuencia organizada y, y la administración de los penales. Creo que eso es un secreto a voces, todo el mundo sabe que hay esa, esa conexión y hay que romperla para poder, primero, pues darle un trato más humano valga la redundancia a los delincuentes, que a final de cuentas también son seres humanos, ¿verdad? y poder aplicar realmente programas de rehabilitación que los inserten en la sociedad y esta también pueda de alguna manera darles esa oportunidad de reivindicarse con ella que es un tema que tenemos pendiente desde hace muchos años, cómo reinsertarlos, pero ¿cree usted que hay que gastar más en prevención o crear más prisiones? Bueno, mira, la situación actual te obliga a crear más prisiones por la sobrepoblación, pero hay que gastar más en prevención, sin lugar a dudas, y hay que confiar más en la gente, hay que promover que la gente participe en las actividades de seguridad pública. Eso es. Vamos a pedirle ahora a Eduardo Blas que formule su pregunta. Eduardo, por favor. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este, mi pregunta va conforme a la seguridad. Este, ¿cuál? Bueno, la seguridad en materia de, de humanidad, ¿cuál que va a enfocar en economía, salud, la violencia, tanto en derechos humanos como de expresión? ¿Usted Para, para usted, ¿cuál sería la prioritaria y cómo... Podría este, enfocarse en ella para poder restablecer la seguridad. Bueno, mira, si, sin lugar a dudas, creo que hay que combatir la corrupción al interior del aparato policiaco y judicial. Aunque parezca retórico o populista, creo que. Uh, policías, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, que se acredite que están en liga con las organizaciones delincuenciales, ¿no? pues hay que dictarles ¿no? sentencias mucho más duras, particularmente una extremosa que sería cadena perpetua, estás traicionando la confianza que la sociedad te dio y estás utilizando las herramientas y los instrumentos que la sociedad te dio para combatir principalmente a la delincuencia. Entonces yo creo que eso merece un castigo ejemplar. Sin lugar a dudas también es mucho, muy importante. ¿Ah? y otra vuelta volvemos a hablar de inversión ¿ah? el ampliar el número de juzgados de agencias del ministerio público porque tú puedes ir a ver un juzgado civil y tiene mil demandas nada más ingresadas en el año y 3000 que viene eh, arrastrando necesitamos buscar la manera de de hacer una justicia mucho más expedita y más adecuada al crecimiento de la población. Si eso no es posible, nunca vamos a poder dar justicia, porque justicia que no es pronta, no es justicia. Pamela Hernández, te robo que formules tu pregunta sí hola buenas tardes mi nombre es Pamela Hernández vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pregunta es ¿qué opina usted acerca de esta propuesta de que los próximos diputados renuncien a su derecho al fuero? ¿Cree que debe mantenerse o eliminarse? Creo que debe de eliminarse el fuero, sin lugar a dudas, el fuero ha sido parte del entretelado de la corrupción y de la impunidad en el país. Creo que el fuero no tiene razón de ser en, en esta etapa del desarrollo social y por el contrario, yo creo que los diputados deben de ser ciudadanos, sí comunes y corrientes, pero ciudadanos ejemplares por el cargo que desempeñan. O sea, ¿el sistema nacional de anticorrupción este que recientemente aprobó el legislativo quedó incompleto sin la, digamos, reforma sí. del fuero? Sin lugar a dudas, ¿qué protege el fuero en la actualidad? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Qué protege el, el fuero? ¿Eh? No estamos en la etapa dictatorial de Porfirio Díaz ni nada que se le parezca. El fuero no tiene razón de ser. Eso es. Ángel Vázquez, por favor, formule su pregunta, Ignacio Iris. Ángel. Mucho gusto, soy Ángel Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pregunta es, eh, eh, ¿qué propuestas eh, de, de, de adecuaciones legislativas propone su partido para generar mecanismos alternos de conmutación de penas? Ignacio, sin lugar a dudas, creo que tu pregunta es muy importante. Yo creo que tendría esa legislación que tomar en cuenta la gravedad del delito que se le impute al inculpado para poder ver la conmutación de la pena. Y tiene mucho que ver con el sistema de rehabilitación, es decir, quién está apto para reinsertarse en la sociedad, y hay muchos casos de verdadera injusticia, tú puedes ir a varios penales y vas a ver un montón de campesinos y de jornaleros que están en la cárcel porque se robaron un, chi, un chivo, dos gallinas, yo creo que eso debería de conmutarse la pena de manera no sólo ágil, sino de manera mucho más práctica, porque hay verdaderas injusticias en ese terreno. Te pongo ese ejemplo, pero puede haber ejemplos de otros delitos que se hacen más, que, más por hambre ¿no? que por una decisión de afectar o de agravar a, a alguien. ¿Tú tenías algún delito en mente, Ángel? ¿O estabas pensando en algo en particular? Pues no, precisamente no. Le, le damos el. Sí, el Ángel. Pues no, pero pues viendo lo que dice el candidato, pues me parece pertinente, pues que sí se conmuten estas penas, porque sí muchas veces es por necesidad que se cometen de los delitos. No es porque uno quiera, pero. Pues, pues ahí está la pregunta. A mí me interesaría si en algún momento tiene a bien que profundizáramos en esto que viene, digamos, modificándose en el país de resarcir el daño y con eso no ir a prisión y todos estos sistemas de mediación que se aprobaron hace algunos años pero no acaban de funcionar en el país. ¿Tiene alguna opinión sobre esto? Pues mira, en estos casos de pobreza extrema, ¿qué te puede regresar ¿verdad? el inculpado? Robó una gallina para comer qué te regresa no yo algún mecanismo de mediación decir oigan sin lugar a no dudas se le aplique toda la fuerza del estado humana. una disculpa pública no uh -huh. sé habrá también medios de retribución del daño sin lugar a dudas pero depende mucho de la condición económica del inculpado claro, claro. Denis Maldonado por favor formula tu pregunta Denis bueno, soy estudiante de ciencia política en UNAM y la pregunta es: ¿Cuáles son las propuestas del partido para garantizar el acceso a la justicia de toda la sociedad, considerando que en algunas partes del país existen frenos por condiciones socioeconómicas? Bueno, vuelvo a insistir: para que la gente acuda a la autoridad que imparte justicia, esta tiene que tener un domicilio accesible a la ciudadanía. Una de ellas puede ser la justicia itinerante, ¿no? en que jueces, agentes del Ministerio Público en las zonas de difícil acceso puedan ir una vez a la semana a ¿no? hacer audiencias de orden público. ¿no? Esa puede ser una medida. Yeah. Max Orozco, sí, buenas tardes. Ah. Eh, soy maximiliano orozco estudiante de actuaría en la facultad de ciencias de la UNAM y mi pregunta es eh, si considera que la legalización de la marihuana ayudaría a disminuir el narcotráfico o no bueno mira es un tema muy controversial yo creo que las tendencias mundiales apuntan a la legalización de este tipo de drogas blandas como lo fue en su tiempo el alcohol en Estados Unidos. ¿Verdad? No estoy muy convencido de que eso este, detenga el avance del narcotráfico y, y de los grupos organizados. Sin embargo, creo que es algo que los políticos tenemos que considerar y analizar más a fondo. ¿Pero su, su partido apoyaría una descriminaliz descriminalización del consumo? En nuestra plataforma electoral no la tenemos. En nuestro partido somos un partido plural. Uh -huh. Es de las cosas en las que las diferentes tendencias que participamos ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Hay debate sobre eso. Hay debate. Sobre eso. Bueno, pues ahí están los temas de seguridad y justicia. ¿Le parece que vayamos una breve pausa? Regresamos con los temas de participación. Estamos conversando con el coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista, Ignacio Iris. Volvemos. <laughs> en este tercer bloque si le parece abordar los temas de participación y sociedad civil. Es por supuesto muy interesante que un partido de nuevo ingreso al sistema de partidos en este país nos cuente cómo ve este asunto de fomentar la participación. Ve usted que hay un gran desapego por parte de los ciudadanos a las instituciones, hay una crisis de confianza. Así es que si le parece abordamos ese tema y le pedimos a Ari Domínguez que arranque. Ari, por favor. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y mi pregunta es... ¿Por qué es necesario reformar el artículo 34 para que los niños de 16 años obtengan la ciudadanía? Bueno, mira, sin lugar a dudas es necesario reformarlo para que a los 16 años ¿no? de edad se pueda adquirir la ciudadanía. En primer lugar, porque los niveles... ¿no? Escolares en el país han subido ¿no? notoriamente en razón de los años 30 o de los años 40. Los jóvenes de 16 años hoy tienen las herramientas de información ¿no? y la formación suficiente para también participar en el desarrollo político del país. Por eso creo que se debe reformar el artículo 34. Es eh, muy interesante ese tema y la digamos condición de ciudadanía implicaría también le pregunto imputabilidad es decir serían responsables penalmente de sus actos Sin lugar a dudas tú no puedes nada más pedir beneficios sin contraer compromisos Yeah. Eh, Lizette Loredo, vamos a incorporarte a la conversación. Formula tu pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de Ciencias de la Comunicación y mi pregunta va dirigida hacia uno de los principios del Partido Humanista, que es institu institucionalizar y profesionalizar a los emprendedores sociales. ¿Mediante qué vías de acción eh, se planea hacer esto? Bueno, mira, sin lugar a dudas, cuando tú te dotas de alguna forma, jurídica de organización, te institucionalizas, es decir, entras ¿no? en el sistema de los regulados. ¿no? Creo que eso es mucho, muy importante. Segundo, sin lugar a, a dudas el Estado tiene la obligación de apoyar el desarrollo económico. Y en ese sentido, debería el Estado de impulsar a través de las instituciones científicas y académicas cursos, talleres, diplomados, que le permitan a los emprendedores ¿verdad? tener una mejor preparación y más conocimiento ¿verdad? sobre lo que es el manejo empresarial, ya sea pequeño o mediano. Creo que eso es fundamental en esta etapa del país. En su opinión, para profundizar en la pregunta, ¿solo debería, ¿se debería manejar en el ámbito federal o cada una de las entidades o los municipios deberían hacer eso? Desde los municipios debería de hacerse eso. Mm. El Estado también tiene que participar ¿no? y por obvias razones la federación, el desarrollo económico del país es fundamental para mejorar las condiciones de vida en la sociedad. Eso es. Ana Bud, por favor. Gracias. Mi nombre es Ana Sofía Bud. Estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, su partido ha resaltado que las políticas sociales actuales se deben construir desde en las comunidades, incluyendo a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y demás actores sociales. Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera van a abrir espacios para la participación? ciudadana o qué mecanismos tienen planeados para llevar a cabo esto? Bueno, mira, hay en las leyes actuales una serie de espacios donde los actores sociales participan. Desde el municipio ¿verdad? hay el Consejo ¿verdad? de Desarrollo Social Sustentable, por ejemplo. El problema es que el presidente municipal o los gobernadores en su caso, pues no le dan vida a esos, a, a esos espacios donde se puede participar y se puede opinar desde la experiencia práctica de las cosas. ¿no? Sí existen varios espacios que contemplan diferentes leyes, el problema es que no hay la voluntad política de los gobernantes de darles vida y funcionalidad a esos espacios. O te puedo poner el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, donde realmente los actores ciudadanos, los productores, llegan, aportan ideas pero no modifican nada. Es decir, yo creo que a la legislación le hace falta el poder prevenir situaciones donde los ciudadanos tengan defensa, ¿verdad? porque no la tienen. Vas, opinas, dices, hacen una serie de foros y no incorporan ninguna ¿verdad? de las peticiones y de las observaciones que hace la sociedad civil. Entonces yo creo que tenemos que empezar por darle real vigencia a estos espacios donde participa la sociedad civil mediante alguna legislación, mediante alguna norma ¿verdad? que le permita a la sociedad civil también hacer valer sus puntos de vista. ¿Es un problema de normas o es un problema de voluntad política o de capacidad de hacerse oír? De ambas cosas. Eso es. Aunque no hay voluntad política, ¿de qué sirve que vayas al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en Chiapas ¿verdad? y les digas que hay que pagar el impuesto ambiental ¿verdad? a los que cuidan los bosques? ¿verdad? Si ni siquiera te toman en cuenta a ti. Te dejan hablar, te invitan café, Tanto pero, usted su letanía y todo sigue igual, ¿no? Así es. Vamos a pedirle ahora a Brian González que formule su pregunta. Brian, te escuchamos con atención. Buenas tardes. Me llamo Brian Álvarez González Ruiz, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál cree que es la manera más eficiente en la que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas y cómo lo impulsaría? La participación política. ¿Eh? Yo creo que la ciudadanía y particularmente los jóvenes deben de preocuparse por la vida pública. Hoy los niveles organizacionales del país han subido. Hay un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por temas ambientales, por diversos temas. ¿eh? Pero eso no transforma al país. Lo que transforma al país es la participación política. ¿ya? El que puedan participar como candidatos, el de que puedan y ejerzan el voto, creo que esa es la mejor forma de participación y de influencia. Pero no habría un problema, Brian, Ignacio, de canales para participar. Le pongo sobre la mesa su propia experiencia. Formar un partido político, en este país es una odisea, eso no lo puede usted contar. Después, todos los instrumentos de participación, por ejemplo, las consultas populares, que se supone deberían tejer en estos momentos el debate sobre estas campañas, pues verdaderamente no sirvieron para nada. Y así muchas más. O sea, ¿qué, ¿qué instrumentos, qué canales habría que abrir para garantizar esa participación? Bueno, sin lugar a dudas garantizar el referéndum, la consulta popular y en la legislación ponerle medidas que las hagan efectivas. El problema es que la clase política mexicana ¿verdad? le gusta mucho simular, pero a la hora de llevar las ideas a la práctica no lo hace. ¿No? Bueno, la consulta energética, podemos señalar. Sí, ah, los salarios tampoco Dios. procedió. Y la sin, Suprema batió todas. Sin lugar a dudas, creo que hay que buscar otra metodología legislativa que permita, insisto, no simular, ya. sino que las iniciativas tengan una expresión práctica y que se traduzcan en hechos. ¿no? ¿Alguna inquietud más, Brian? Sí, bueno, en distin distintos partidos y en distintas partes del país se han extendido los canales que ya hemos, bueno, que ya ha mencionado usted de participación, ya sea consultas acerca de ciertas políticas que se puedan impulsar en el ámbito del medio ambiente, economía y demás, y aunque se llevan a cabo dichas consultas, eh, la participación de la, de la sociedad no es, usted habló acerca de un, poner ciertas restricciones o eh, algunas obligaciones que hagan que se cumplan esas propuestas de la ciudadanía pero en específico qué podría ser alguna alguna multa aunque ya hemos visto que en sí las multas no tienen algún peso o no pues se las cobran al erario público ¿eh? <laughs> alguna propuesta más sobre esto mira yo insisto que la mejor participación es la participación política hay que llegar a los espacios donde podemos modificar leyes, políticas públicas. De otra manera, es muy contemplativo y, y hasta parece demagógico. ¿no? ¿De qué manera puedes influir ¿verdad? simplemente en la orientación del gasto público para mejorar el ambiente desde fuera? Pues yo creo que la participación política... ¿verdad? Es fundamental. Lo que debiera legislarse es que los partidos deberían de tener como entidades de interés público ¿ya? reglas que permitan la inclusión de los ciudadanos, ¿ya? tanto en sus direcciones a todo nivel como en sus candidaturas. Eso. Creo que eso facilitaría más la transformación real del país. Vamos a pedirle ahora a Ignacio a Gabriela Chimal que formule su pregunta, Gabriela. Hola, soy estudiante de Administración Pública. Mi pregunta es, ¿usted considera o bueno, el partido considera que las mujeres somos un grupo vulnerable y por lo tanto debemos de tener tratos especiales o que no? Bueno, mira, nosotros consideramos que las capacidades del sexo femenino son ¿verdad? iguales a las capacidades masculinas. Y nos parece bienvenida la medida de la paridad electoral, pero nos parece que debe de ser una medida temporal, porque lo otro pues es agredir el intelecto ¿no? de las damas. Me parece que tienen tanta o más capacidad que muchos de nosotros en diferentes actividades. ¿no? Sin embargo, históricamente y por la costumbre, ¿verdad? siempre han sido marginadas particularmente en la política. Entonces, me parece muy buena la medida de la paridad, pero creo que debe de ser una medida transitoria y creo que las compañeras deben de impulsar su participación. Y romper un poco también la dependencia psicológica. ¿no? ¿El Comité Ejecutivo Nacional de su partido es paritario, hombres y mujeres? Estatutariamente debe de serlo. ¿Y la práctica? En la práctica tenemos pocas compañeras en el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hay estados donde es al revés, hay más compañeras participando que compañeros, entendiendo pues que tú no puedes echar a andar tus estatutos cabalmente porque no te da tiempo de hacerlo la legislación. ¿Ah? Los estatutos por lo regular de los partidos entran en vigencia total si conservas el registro y en la siguiente... Etapa de su vida interna. ¿no? Eso es. Paulina Villaseñor, por favor, formula tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Paulina Villaseñor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, del, dentro del contexto político actual, eh, ¿usted considera que los candidatos independientes pueden influir en la toma de decisiones del país? Bueno, en primer lugar te quiero decir ¿verdad? que nosotros estamos convencidos de que el derecho de votar y ser votado es un derecho universal que debe de ser respetado y de alguna manera beneficia a las candidaturas independientes. Bienvenidas a las candidaturas independientes. Sin embargo, hay que estar conscientes de las limitaciones que tiene esta figura. Imagínate un gobernador que no tenga diputados en su Congreso. ¿Cómo le aprueban? el gasto público, cómo gobierna. O un presidente municipal, ¿verdad? que todo el cabildo ¿verdad? no esté con él, pertenezca a diferentes partidos. Esa es una limitante que tenemos que ser objetivos. ¿verdad? Sin embargo, no estamos en contra de las candidaturas independientes. Habría que ver su desempeño para ver qué tanto pueden influir en la vida política del país. Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta de Ignacio Iris, el coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista. Vamos a hacer una pausa, regresamos al último bloque donde me permitiré formularle un par de preguntas y después escuchamos su mensaje final. Volvemos. <laughs> Iris, usted tiene una larga trayectoria, una dilatada trayectoria en el movimiento campesino de este país. Y me gustaría que en última instancia me contestara si efectivamente desde esta perspectiva su partido auspicia una agenda verde. Sabemos que el campo es el principal consumidor de agua en este país y está todo este debate de si la ampliación de la frontera agrícola nos plantea un problema de deforestación, que es también un problema central en la discusión de este país. Y luego está el tema de los transgénicos. ¿Qué propuesta en materia ecológica? Tiene en sustancia el Partido Humanista. Bueno, mira, sin lugar a dudas, y hay una tradición en el país, sobre todo en las comunidades indígenas, de conservar su hábitat. Sin embargo, esa política no es apoyada de ninguna manera por el Estado. Sin lugar a dudas, habría que regular. Muchas cuestiones como ¿no? el desperdicio de los ingenios, de los rastros. ¿no? Hay, digamos que muchos huequitos de ese tipo que sumados ¿no? se vuelve una cuestión caótica, sin lugar a dudas. Y entonces habría que obligar en la legislación a una participación más activa a los diferentes niveles de gobierno, ¿verdad? al municipio particularmente, que es el que otorga los permisos para la instalación de estas empresas y actividades, y es donde tienen menos sustento técnico para poder aprobar o no un proyecto de desarrollo económico. Entonces, sin lugar a dudas, hay que expandir y fomentar la política de conservación, pero no sobre la base de castigos, como lo intenta hacer el verde. ¿Por qué no sobre la base de estímulos? Con seguridad pudiera dar más frutos, porque luego la imposición de penas en nuestro país se vuelve un verdadero galimatías, ¿no? cómo eluden la multa, el castigo. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en Sonora, ¿no? Eh, están multando a, a la minera y al contrario, en lugar de combatir la contaminación del río, ahora resulta que está, está llegando a un estado exponencial. Entonces, si no tienes una política de estímulos y de educación de la, de la conservación del medio ambiente, no va a ser posible ¿verdad? tener políticas efectivas en este ámbito tan importante. ¿no? ¿Es una prioridad para su partido ese tema? Porque uno sin supone a que dudas, ser humanista en estos tiempos es defender el planeta. Sin lugar a dudas es un tema de la mayor relevancia para el partido y en la que queremos pues, abrir las puertas del partido ¿verdad? y tener una estrecha relación con las instituciones científicas y académicas que nos parecen que es un aliado estratégico para conservar el ambiente ¿verdad? y para elaborar políticas públicas que permitan que esto sea un hecho. Bueno, pues ahí tiene usted la reflexión del coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista, el diálogo que ha tenido con la comunidad universitaria, que espero francamente le haya resultado tremendamente enriquecedor a nuestro auditorio, conocer de primera mano a los actores. Le agradezco mucho que haya atendido nuestras inquietudes y le ruego ahora, para finalizar el programa, que dirija un último mensaje al auditorio. Bueno, antes que nada, agradecerles esta oportunidad decirles que uno de los objetivos del partido es construir el partido para las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que la participación de la juventud en la vida política del país es importante y me atrevo a, a decir que va a ser determinante en los próximos años. Un tema que está muy de moda es el el voto nulo, la no realización de elecciones, y creo que hay que prepararnos contra eso. Sin lugar a dudas, es necesario provocar la renovación de la clase política para poder enderezar las cuestiones que anden mal en el diseño institucional. Y la participación política y el voto es fundamental para eso. Creemos que es importante invitar a la ciudadanía a que vote, por quien quiera votar, pero que vote. Porque lo otro es ¿ah? acercar a los grupos más radicales a una salida violenta. Y creo, eso, creo que eso no le conviene al país de ninguna manera. Entonces, la promoción de la participación política de la ciudadanía en este momento del país es fundamental. Es más, el no votar favorece a los partidos tradicionales que tienen más estructuras electorales ¿verdad? y más mapaches electorales organizados para eso. ¿verdad? Entonces, si la ciudadanía no participa, contrario en castigar a los partidos tradicionales, los favorece. Por eso hay que provocar la participación política y, particularmente, los jóvenes. Hay siete millones de nuevos votantes en el actual padrón electoral. ¿Ah? Evidentemente que la mayoría son jóvenes de 18 a 22 años. Sería muy importante contar con el respaldo de ustedes para que esos jóvenes vayan a votar, empezando por ustedes. Creo que eso sería enriquecer, sin lugar a dudas, la vida democrática del país y aportarle. No renovar la clase política de guerrero, pues me parecería un suicidio. Vas a dejar a los mismos que están con los nexos que tiene. Yo creo que en esos estados, sobre todo, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, pues hay que provocar la renovación y la depuración de los grupos políticos locales. De otra manera, va a ser muy difícil cambiar y mejorar las cosas. Cerraríamos invitándolos a ustedes. Y a su auditorio a que tengamos una copiosa participación política el 7 de julio. Bueno, pues ahí está el llamado de Ignacio Iris. Señor coordinador, muchas gracias por el llamado. Gracias diálogo. a ustedes. Agradezco mucho a las y los universitarios que han estado el día de hoy aquí, dialogando de manera directa con Ignacio Iris y le agradezco a usted que nos siguió en su casa. Recuerde que este es el voto informado. Yo soy Leonardo Curcio y lo esperamos aquí la semana próxima.